Se viene la monomarca Fiat, señoras y señores, y salen los autos. Ya sale Jorge Federico Iseta, número 18. 1-1 los vehículos que van dispuestos a esta final, 16 vueltas de lo que va a ser esta categoría. Sale Juan Pablo Islas, el necochense, y a tenerlo en cuenta, pronóstico reservado, veremos si hay esa supremacía que marcó el Tommy Marchesín con el Duna totalmente celeste, o acá se empareja la cuestión, Alejandro. Creo que se puede llegar a emparejar, hay que ver qué es lo que le puede ofrecer Emiliano Puerto, que mostró un gran rendimiento en su serie, que hizo que sea la segunda más rápida. Agustín Mastropaolo no pudo hacer una serie rápida como para alargar en la primera fila, pero sí se llevó de manera inobjetable el triunfo en la tercera serie. Marchesín y Emiliano Puerto serán los que integren la primera fila de esta final, ganadores de las series más rápidas. Agustín Mastropaolo, el tercero en Discorsia, ganador de lo que fue el tercer parcial junto a Luca Fronti, serán los que ocupen la segunda fila. Gastón Morabito y Enrique Perkins, que mostró un buen rendimiento para ser segundo en su serie, estarán ocupando la tercera. La cuarta para el binomio Giglio Porta junto a Matías Martínez. La quinta para Maxi Garay y Nahuel Meilán. Sexta para Massimiliano Durso y Cristian Jori. Séptima para Claudio Di Palma y Franco Trombini. Octava para Matías Silva con el 147 y Gabriel Padrós. Novena para Facundo Espil y Juan Pablo Islas. Décima para Gabriel Malque y Agustín Godas. Fila 11 para Diego Di Fiore y Kevin Laforcada. Fila 12 para Cristian Pérez y Juan José Martinelli. La 13 para Federico Almandós junto al doctor Raúl Ordóñez. La 14 tendrá a Ramiro Castillo partiendo justo a Mariano García. La 15 estará compuesta por Leo Ferrari y el colo de las flores Federico Iseta. La fila 16 para el de Olivos, Gustavo Belu junto a Adrián Bueno. La 17 para Jesuán Ruiz junto a Cristian Elizalde. 18, Lucas Almandós y Danilo D'Angelo. Pues fila 19 para Diego Orellano y Gustavo Chipiza. Fila 20 para Damián Cabezón y Valentino del Barrio. En la fila 21, Martín Payela junto a Walter Schiavi. La 22 para Matías Muñoz y Martín Sanirato. 23 para Marcelo Ochoa y Nicolás Lavinia. 24 para Pablo Persinotto y Axel Zaganía. 25 para Francisco Rodríguez y Guillermo El Chorihac, que cambió motor. La 26 tendrá a Julián Viscusi y Marcos Dunchalo, uno de los que está como invitado y que es debutante dentro de la categoría. Escuchó bien, 52 autos son de la partida, 26 filas. Adelante Martín Marchesín y Emiliano Puerto, ganador de las dos baterías más rápidas. Recordamos, Marchesín lo hace con el Fiat Duna. Aquí está Franco Andrea Trombini. Allí lo va haciendo el 148, que lo decíamos, de Brusoni, cuando están ya buscando el sector opuesto. Este Roberto Muro de La Plata. Ya está acomodado Enrique Perkins. Ahí lo vemos al 128. Frente a nuestra cabina de transmisión, ¿sí? Está el de Juan Bautista Alberdi. En las primeras líneas se van acomodando, Ale, de todo lo que puede llegar a generar estas 16 vueltas. Ahí va Guille Hack. Sí, ya el acaba Chori, de pasar. El Chori, buen chofer, Buen chofer el Chori. Sí, chofer oficial aparte. Por eso dije, por eso dije. Chofer oficial ahí, sí, el hombre, señor, que lo encuentro siempre por allí, por el municipio de Lanús. Exactamente. Somos compañeros en ese sector. Ahí está, bueno, vemos el neumático que probé la categoría de Mediterránea, Emiliano Puerto, que largó en las primeras líneas. En un ratito ya lo tenemos a los protagonistas. Recordemos, larga Marchesín, que todavía no aparece. Está el auto, va llegando el auto número 17 de Luca Fronti, el quilmeño. Auto totalmente blanco, que larga en el quinto lugar de esta grilla. En el cuarto lugar, Agustín Mastropaolo, todavía no llegó. Lo tiene que hacer Enrique Perkins. Aquí está justamente Luquita Fronti. Este sí que sabe pelear campeonatos, Aquí está con este ciento. Fíjate los ruedazos que tienen en los laterales. Luquita, que es un gran piloto que pasó por la clase 1 del Turismo Pista hace ya algunas temporadas, cuando se creó justamente, señor, la categoría, en el año 2015. Luego pasó por la clase 3 del Turismo Zonal Pista.
un corto periplo por allí y recaló finalmente junto a su padre, el querido Sebastián, el querido Cebolla o Cabezón, como le decimos habitualmente, ha caído por aquí por la zona de la monomarca para hacerse fuerte con varios autos en el equipo. Llega el 114, está llegando Marchesín, Marchesín, ahí lo hace Tommy, aquí está Perkins, qué apellido, con esa parrilla de plástica, los faritos tapados. Ahí está. Trompa original. Sí, señor. Sin paragolpes, es lo único que se permite. Ahí está el auto de Marchesín, clásico color celeste. Se van acomodando los últimos autos. ¿Qué hace Fabián Caló arriba de la camioneta? Sí, para sacar la mejor foto. Está uno de nuestros colegas. Iba llegando el auto de Agustín Mastropaolo, que también comienza a acomodarse. Lo va haciendo el número 7 de Gastón Moravito. Luces laterales intermitentes que son de seguridad, como rige la parte reglamentaria. Ya algunos presurosos terminan de calibrar el neumático. Ahí tenemos el auto de Portaciglio, la gente de Roque Pérez, con el auto totalmente negro. Se van acomodando, no se terminan más de acomodar. Está llegando Franco Andrea Trombini, el platense ya va a su cajón. Tiene que estar en los primeros 10. Está el número 4 que le corresponde al Mati Martínez, que hoy largaba adelante. Después fue perdiendo posiciones. Así es. Después se retrasó en el desarrollo de la serie. Llega Maxi Durso, auto número 108. Así es. Acaba de llegar también el auto de Nahuel Meilán. Allí está con las puertas ¿Cómo abiertas. ¿Cómo estará Murat? ¿Cómo estará nervioso, Murat Nagas? Nervioso, que lo sigue a todos lados al de Remedios de Escalada. El auto de, que decíamos, el auto número 10 de Garay, que está con una decoración muy especial. Muy especial. Aprovechó ese número para rendir homenaje a Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, que nos dejó hace apenas un par de semanas. Así es, me dice Fabricio Sosa, se mudó el Roque Perense a La Plata, porque hay muchos pilotos de la zona centro y también de sudeste en esta final. Nos vamos transportando vía aérea en el dron. Ahí está Iseta. Va apareciendo Trombini. Lo va haciendo el auto de Gabriel Padrós. Ahí está uno. Ahí aparece uno de los 147. Sí, lo vemos a uno de los debutantes. Como decíamos, el auto número 107 de Lucas Almandós. Hay cajones vacíos. Y la grilla que llega aquí hasta el final. La bandera verde que va a sobrevolar en cualquier momento para lo que va a ser esta carrera. Hay giro previo, señoras y señores. La monomarca FIA en acción. Lo vivimos a través de Velosport. Van 1-1, va Porta, va Giglio, va Perkins. Este es el auto de Matías Martínez. Aparece Meilán. Lo va haciendo también mal que 1-1. Lo hace Silva. También lo hace Spil, Islas. Ahí están, cada uno, muy buena presentación. Los motores transversales, cuatro cilindros, están en acción. Arranca el tercer capítulo de la temporada 2020 y lo vivimos a través de Velosport. Con Marchesín y Emiliano Puerto partiendo en la primera fila, Agustín Mastropaolo y Luca Fronti en la segunda. Tercera para Moravito y Enrique Perkins. Cuarta para Giglio Porta, Matías Martínez, Maxi Garay, Nahuel Meilán en la quinta. Maximiliano Durso, Cristian Jori en la sexta. Séptima para Claudio Di Palma y Franco Trombini. Octava para Matías Silva y Gabriel Padrós. Novena para Facundo Spil y Juan Pablo Islas. Décima para Gabriel Malque y Agustín Godas. Undécima para Diego Fiore y Kevin Laforcada. Duodécima para Cristian Pérez y Juan José Martinelli. En la decimotercera, Federico Almandós y el doctor Raúl Ordóñez. Decimacuarta para Ramiro Castillo y Mariano García. Decimoquinta para Leo Ferrari y el Colorado de las Flores, Federico Iseta. En la decimosexta, Gustavo Belu junto a Adrián Bueno. Decimoséptima, Jesón Ruiz y Cristian Elizalde. Decimoctava, Lucas Almandós junto a Danilo D'Angelo. Decimonovena, Diego Orellano, Gustavo Chipiza. Vigésima, Damián Cabezón, Valentino del Barrio. Vigésimo primera, Martín Payela junto a Walter Schiavi. Vigésima segunda, Matías Muñoz. Y será cajón vacío porque en el puesto 44 creo que no larga Martín Sanirato. Vigésima tercera, Marcelo Ochoa y Nicolás Lavinia. Vigésimo cuarta para Pablo Persinotto y Alex Zaganía. En la vigésimo quinta, Francisco Rodríguez y Guillermo El Chori Hack. Vigésimo sexta, Julián Viscusi y Marcos Dunchalo. El piloto debutante, los repasamos así, a los 52 protagonistas
que ya están transitando los 4.265 metros de este autódromo. Que serán 4.400 porque con la chicana. Sí, señor. La chicana que en un ratito antes del inicio de esta largada se la vamos a describir a quién se recuerda esa chicana en este Roberto Mouras de La Plata, en este escenario que data desde 1996. Ahí está justamente, lo va haciendo ya Marchesín, impecable presentación de Seduna. Y aquí tenemos, mandarle un saludito, Jorge Luis Piedra. Sí, el prestigioso hombre que está en Necochea y que también trabaja y mucho. Tenemos algunos sociales. La chicana se llama Jorge Marseca, en memoria a quien fuera el copiloto de Osvaldo Morresi cuando sufrieron ese trágico accidente aquel 27 de marzo de 1994 en el semipermanente 19 de noviembre de esta ciudad de La Plata. ¡Se viene la final! Ahí estamos ya a punto de lo que va a ser la largada de esta competencia. Se nos viene entonces la carrera en instantes nada más. Se viene una nueva fecha de la monomarca Fiat, ya a punto de recorrer la recta principal, la interminable fila de autos, 52 protagonistas, lo que se viene a la hora del clasificador. Ahí está Marchesín, Mariano Puerto, Emiliano Puerto, lo hace Agustín Mastro Paolo, Luca Fronti, este es Martínez, aquí aparece Mailán. Luego hace justamente el auto que le corresponde a Guillermo Hack. Aquí está apareciendo el auto, en este caso de Juan Pablo Islas. También lo va haciendo el Colo y Z. Ahí está Jorge Federico. Aparece la unidad número 44, Adrián Bueno. El auto rojo con vivos en blanco en el techo, parte superior. La unidad que va a desaparecer en imagen y se va a poner en marcha esta final a 16 vueltas con Emiliano Puerto, con Marchesín en la segunda parte, en Fronti, Mastro Paolo. Van parejos y ahora se tiene que poner en marcha. Todavía no cambia, no se apaga la luz roja para darle vida, color, emoción a lo que va a ser esta final preparada para la monomarca FIA. Un parque interminable de corredores que se ilusionan con un buen trabajo, con una buena performance. Suena es inconfundible, sonido ensordecedor. Amigas y amigos, lo vivimos a través de Velosport. Todo va quedando en orden para que se ponga en marcha, para que den entonces el vía libre. Se desacomodan algunas filas todavía. No lo van. Mirá. Ahora sí, largaron la carrera. Pero atrás, esta es la imagen que más podemos decirle a usted. Lo está viendo con nosotros de cómo largan desde atrás. Y Marchesín, cuando la máquina 9 de Mastro Paolo pisaba la parte menos transitada, al pasto casi me lo mandaban. Están en la curva número 1. Señoras y señores, se puso en marcha la monomarca Fiat. Cuando venía la máquina de Jesús Ruiz por la parte de afuera, también Guillermo Ja con el Duna rojo. Va el Chori por afuera, cambió motor y se escapa Marchesín, pero lo tiene corto a Emiliano Puerto, los dos adelante, tercero Luquita Frontu y partió Silva, partió, una lástima, le pegaron entonces cuando mirá vos el 147 rendidor, hablamos que venía cuando quedé desparramos terrible, qué desparramos, ahí está, Spil es uno, Garay es otro. Allá también está Guillermo Ja, que lo mandaron al pasto. Quedó pasaba Trombini. Quedan mal ubicados. Sácalo de ahí. Sale Spil como puede. El auto número 143, el de Dolores. Manda, en este caso, Marchesín. Segundo, Puerto. Tercero es Luca Fronti. Cuarto viene Perkins. Quinta colocación para la máquina de Mati Martínez. Sexto, Mastro Paolo. Atrás se están dando durísimo, Alejandro. En el arranque de esta carrera era previsible. Claro, con tantos autos era previsible que podría llegar a ocurrir algún tipo de desparramo, pero finalmente fueron varios los que pudieron volver a la pista. Hay que ver si está bien ubicado el auto de Facundo Spil, que había quedado en la zona de la salida de la curva de 90, y lo propio también con el de Maxi Garay, que quedó entonces fuera de competencia tempranamente. Se cumple el primer giro, manda Marchesín, segundo es Puerto, tercero Fronti, cuarto, va, por afuera Gastón Morabito, señoras y señores, quiere cambiar. Uy, en el fondo, qué desparramo, cuando mirá vos, queda, uno es Trombini. Uno que quería entrar a la zona de boxes, había tránsito en ese lugar,
Ahí está entrando. Este es el auto de Ruiz. Este sí, es el auto de Juan Ruiz, que lamentablemente... De Marcos Ochoa, de Marcelo Ochoa, el 46. Mientras están el resto de los pilotos. Mirá vos, uno quedó allí en la entrada, ni siquiera en la entrada de boxes. Cuando viene peleando la máquina de Agustín Godas, lo hace con Jorge Federico Iseta. Va el Colo por la parte interna con el Fiat. Ah, cómo viene Cabezón. Cómo viene con el Fiat amarillo. Uy, Godas y Iseta, los dos afuera. Godas y Iseta, los dos afuera. Y ganó. Y aquí se ha quedado la máquina 65 de Cristian Elizalde. Ojo, porque hay que tener mucho cuidado cuando vienen a Huelme. La entrada la principal es. Atención, atención, que puede aparecer el auto de seguridad. Estoy atento, Alejandro, a través de nuestros monitores, la imagen, nuestros camarógrafos, cómo viene Damián, cómo viene Cabezón, el piloto de Roque Pérez, a todo nada, había largado los últimos lugares, lo trae corto ahora Emiliano Puerto, a Marchesín, y auto de seguridad, era lo que podía pasar. Sí, señor, previsible, porque está en un lugar muy peligroso el auto de Elizalde. Lamentablemente ya fuera de competencia. Bueno. A partir de ahora será vuelta número 2. Todo vuelve a ser como era entonces. Estaremos ya sin diferencias, como para poder darles un clasificador de esta competencia que estamos viviendo con solamente 2 vueltas. Bueno, vamos en un ratito a repasar. Vamos a ir ordenando la clasificación. Lo que sí sabemos, Marchesín está marcando el rumbo. Estamos observando, ahí está el auto de Malca. Aquí está Cabezón, que recordemos, había alargado las últimas ubicaciones, ¿sí?, de esta carrera, de esta grilla. Cabezón largaba ya muy, pero muy retrasado, ¿sí?, en lo que fue... Largaba en el puesto 39. Sí, puesto, señor. 39... De los 52 autos que a la postre estaban habilitados para esta final. Repasamos, ¿podemos, Alejandro? Sí, ya tenemos. Con 2 vueltas gana Tommy Marchesín. Segundo, Emiliano Puerto. Tercero, Matías Martínez. Cuarto, Luca Fronti. Quinto, Gastón Moravito. Sexto, Agustín Maestro Paolo. Séptimo, Enrique Perkins. Octavo, el binomio Giglio Porta. Noveno, Maxi Durso. Puesto 10 para Cristian Jori. En el puesto 11... Ahora que ya se recomponga la pantallita, se los cuento. Puesto 11 para Cristian Jori, entonces 12 Nahuel Meilán, 13 Gabriel Padrós, 14 Claudio Di Palma. Se nos mueve la pantalla, son muchos los autos clasificados. 15 Kevin Laforcada, 16 Diego Di Fiore, 17 Juan Pablo Islas, 18 Ramiro Castillo, 19 Federico Almandós, puesto 20 para Adrián Bueno. 21 Gabriel Markel. Malque, perdón, 22 Damián Cabezón, 23 Cristian Pérez, 24 Leo Ferrari, 25 el doctor Ordóñez, 26 el de San Miguel Gustavo Chipiza, 27, ahí cuando vuelva la pantallita ya les digo porque son varios los clasificados. Estaban, aprovecho que estaban remolcando el auto de Cristian Elizalde, el piloto del Pato, con el 147, con un bombazo, en el lateral derecho. Sí, que es lo que lo dejó finalmente fuera de carrera. Puesto 26, decíamos, Julián Viscusi. Viscusi que también largó muy, pero muy atrás. Después de lo que fue un retraso en la serie, ¿sí? Sí. Lo propio había ocurrido también con Damián Cabezón, que ya está en el puesto 21, en reclasificado está en el puesto 21. 26 entonces Viscusi, a ver si tenemos ya la posibilidad de ver la pantallita del 27 hacia atrás. No da basto ni Tato Ingiotti. No, porque cuando necesitamos leer, obviamente, la pantalla con los primeros 26, se nos cambia cada rato y ahora la tenemos fija, para poder darle a conocer quién está del 27 hacia atrás. El récord, de todas maneras, había sido para, acá dice, para Mariano García, pero obviamente no es justamente la vuelta. que había dado. Se toma desde la segunda vuelta, porque la partida en movimiento. Está, recordemos que la carrera ha sido neutralizada por un golpe que lo tiene como protagonista Cristian Elizalde, que lamentablemente ahí no puede seguir en la carrera. Dale, y te la cambiaron de vuelta. Cambiame la música. Cambiame la música, pero esperamos por la otra pantallita del 27 hacia atrás. Ahí le mandamos la señal, el SOS, a la gente de tiempos para poder darle a conocer el clasificador a los amigos que nos están sintonizando en este momento con esta competencia de la monomarca Fiat, la tercera. Tenemos una vuelta más de la temporada. Sí, porque no está listo todavía y no han apagado las luces. No. En lo que tiene que... 27 Lavinia. Por 28, eso los traen muy despacito. 28 Velu. Sigue cambiándose la pantallita. Estamos otra vez. Opción B. Opción B. A ver, opción B. Vamos a ver si opción tenemos... B.
y ahí la vas a tener completa. Acordate lo que te dice Cuerpo Chico. Está justamente desde todos los ángulos. Se va a venir la renovación de la carrera. La camioneta. Ahí está la unidad insignia. Tiene que... Perdón. Tiene que apagar las luces para lo que va a ser la renovación de esta competencia. Donde hasta acá domina Marchesín. Y lo trae cortito Emiliano Puerto. Veremos si está justamente... Ahora sí, señoras y señores, ahora, Fronti Mastro Paolo Martínez, Marchesine, está Parkin, lo hace Porta D'Urso, más atrás Mailán, aparece Juan Pablo Isla, lo van haciendo, también aparecía el auto que le corresponde a Suzuki cuando, atención, se quiere escapar Marchesine en la principal, están abordando, ¿cómo se va? ¿Cómo va el Duna? Por favor, le hizo 3 autos de ventaja en la principal. Ahora el que domina voluntad quiere ser el Tommy Marchesín. Ingresa a la chicana, lo usan de parámetro. Hay roce en el segundo pelotón. Va ahora Mailán delante de él. Está justamente el auto que le correspondía al Colo y Z que venía tratando de seguir avanzando, pero allí está enredado el de la Flores Parking. Lo hace D'Urso y atención porque aquí está la lucha. Hay 3, 4, 5 lotes y Cabezón sigue avanzando en esta final, el de Roque Pérez. Cuando va como podía allí buscando el auto de Maxi Garay, tratando de meterse mientras adelante se le pone de costado el auto. A Puerto también un poco más al auto de Mastro Paolo. Adelante de ellos en este pelotón lo va marcando Marchesín, que es el que maneja la carrera. Gran recuperación de Matías Martínez, que había sido quien largaba desde la primera colocación en la segunda serie y que finalmente se fue retrasando. Eso le hizo largar en las filas de atrás, pero obviamente el gran andar de ese Fiat Uno le permite ahora estar peleando con Emiliano Puerto por el puesto de escolta y adelante Marchesín se mantiene infranqueable después de una serie rapidísima. Pero atención, que no se puede escapar. Cuando lo veíamos al auto número 7 de Gastón Moravito, este Sparking pasa ahora el 108 de Maxi D'Urso. Este es Islas atrás, venía peleando, allí está Cabezón, ya está dentro de los 20, ya está dentro de los 20 y creo que está dentro de los 15, viene rapidísimo, largó 39 hoy, recibió un bombazo en la parte delantera, Mailán que pelea, veremos con Sergio Di Fiore y ahí están, buscando ya el cuarto giro de 16, la clasificación cuando aparecía el auto número 12 de Godas y está cumpliendo ese cometido en la recta. Marchesín se escapa, en los sinuosos se le vienen tanto la máquina que tripula Puerto como el propio Martínez. Recién cumplimos el primer cuarto de carrera y adelante se escapa en la punta, por lo menos en esta vuelta, 65 centésimas la diferencia de Marchesín a Emiliano Puerto. Tercero, Matías Martínez a 97, a 3.17 el cuarto es Gastón Moravito. Quinto, Agustín Mastro Paolo. Sexto, Luca Fronti. Séptimo, Enrique Perkins. Octavo, el binomio Giglio Porta. Noveno, Maxi D'Urso. Puesto 10 para Gabriel Padrós. En el puesto 11, Juan Pablo Islas. 12, Ramiro Castillo. 13, Nahuel Mailán. 14, Diego Di Fiore, recuperando colocaciones. 15, Kevin Laforcada. 16, Adrián Bueno. 17, Federico Almandós. 18, usted lo dijo, cambio. Damián Cabezón ya está metido entre los 20. Sí, señor. Y atención, el nuevo segundo se llama Matías Martínez, el Mati. Ahora va a ir a correrlo a Marchesín. Veremos si tiene con qué. Tuvo que claudicar el número 120 de Emiliano Puerto, el otro platense. Pero por ahora manda el quilmeño en esta final de la monomarca FIA. Y banderas amarillas elevadas otra vez. Atención, me parece que se viene la S. Se viene la S en cualquier momento, porque hay un incidente en la retaguardia. Le dice, levantá, le dice Martínez a Puerto. Allí están los banderilleros y me parece... Si hay bandera amarilla, le tiene que devolver la posición. Y se la está devolviendo en este momento. ¿Te escucho? Sí, señor. Ahí por eso la seña desesperada de que estaba la bandera... Adrián Bueno, Cabezón, peleando... Y otra vez el auto, el vehículo insignia, la camioneta que tiene el número 10. Recordamos, lo hemos reiterado en la mañana de hoy, en función del fallecimiento del mayor astro del fútbol argentino como es Diego Armando Maradona. Banderillero que está atento, este es el sector opuesto. Aquí viene Marchesín,
que ha sido impecable hasta el momento, más allá del ataque que ha recibido. Lo hace Martínez, lo va haciendo Puerto, Moravito, más atrás Agustín Mastropaolo, Fronti, Giglio Porta, Perkin, Durso. Va apareciendo también Meilán, Islas, sí, Gabriel Padrós con el número 11, y ahí lo comienzan a juntarse. En un ratito vamos a ver cuántos sobrevivientes de las cuatro vueltas, porque hay varios ya que han quedado fuera de carrera. Estamos con el plan A y plan B. Sí, que ninguno de los dos funciona. Bueno. Estamos complicados con la señal para poder darles el clasificador. Conexión, ahí está, esperando, es deficiente la conexión. Pero ¿qué pasa con estas conexiones? Deficiente la conexión, mirá cómo empiezan a abrir y hace calor. Las puertas, para refrigerar ahí el habitáculo de los autos de la monomarca Fiat, que van ya transitando por la zona del curbón detrás de la camioneta insignia, y nosotros esperamos la reconexión para poder darles a conocer el clasificador completo de 52 autos que habían sido los que iniciaron la competencia. Uy, cómo está el auto de Trombini, viene que se elevan las entrañas, sí, perdió para golpe todo. Este es el marplatense, hablamos que está debutando Marcos Daniel Unchalo, sí. Está como invitado, en carácter exactamente invitado. Y aquí vienen los últimos, que habían perdido mucho, entre ellos Luquitas Almandós, el 107, buena presentación, y están las camionetas remolcando a los autos que han quedado en la parte interna del curbón rápido, por eso salió presurosamente el vehículo de seguridad para neutralizar esta carrera, que recordemos son 16, vendremos para el quinto giro, uno estima que va a estar reanudándose. Después tendremos la final del Procar 2000 con lucha de campeonato, Alejandro. Así es, que tiene también a Cristian Liendo como el principal candidato a quedarse con el título después de lo que ha sido una buena actuación. Ya estaremos dándole a conocer detalles de esa situación. Mientras tanto, ahí está Marchesín, ahí se trabaja, fíjate, en los distintos autos, pensando en lo que va a ser la final ahora en un ratito nada más. Lo veíamos ahí al equipo, sí, mientras decíamos, lo veíamos a Ciosi también. Aquí está, Marchesín 4 de Matías Martínez, aparece, mirá el auto del Facu Ludueña, impecable, están ya alineando, terminando de trabajar, mirá el roce que tiene en el pontón, continuación del escape, de la friccionada primera final que ha tenido Facundo Ludueña, ganador esta temporada. Sí señor, que visitó el pasto obviamente después de varias fricciones, una lucha tremenda. Ahí está el clasificador, ya con 5 vueltas cumplidas, vienen para cumplir la primera media docena de vueltas. Martín la llanta de Facu Ludueña, calibrambos. Qué linda, sí. ¿Qué toque le da el cromado a las llantas, Cuando a veces la pintura no dice mucho, el toque cromado le da una tensión distinta a los vehículos. Bueno. Estamos ya entonces con el clasificador, Martín Marchesín, Matías Martínez, Emiliano Puerto, Gastón Moravito, Agustín Mastropaolo en la quinta colocación. El sexto, ahí está, es Luca Fronti, Giglio Porta séptimo, Enrique Perkins octavo, noveno Maximiliano Durso y se cambia la pantallita. Ahora sí, ahora comenzó a andar, como tiene que ser. 10 Gabriel Padrós, 11 Meilán, 12 Islas, 13 Di Fiore, 14 Bueno, 15 Cabezón. 39 autos han quedado de los demás de 50 que largaron, Sí. Quedan 39. Cabezón, tremenda batalla. Cabezón en el puesto 15, 16 Ordóñez, ya le vamos a dar a conocer por lo menos hasta el 20 de manera rápida, 17 Malke, 18 Ferrari, 19 Viscusi, 20 Lavinia, 21 Godas, 22, ya le digo, 22 Almandós, 23 Martinelli, 24 Jori, 25 Belu, 26 Schiavi, 27 Hack, 28 Iseta, 29 La Forcada, 30 Silva, 31 Trombini, 32 D'Angelo, 33 Eschipiza, el hincha de Racing, 34 Mariano García, 35 Marcos Dunchalo, 36 Almandós, Lucas, 37 Orellano, 38 Pérez, 39 Castillo. Ya mucho más atrás están Ruiz, Valentino del Barrio, Claudio Di Palma, Francisco Rodríguez, Elizalde, Marcelo Ochoa, Maxi Garay, Facundo Espil, Martín Payela, Matías Muñoz, Martín Sanirato, Pablo Persinotto y Alex Agania, que no fueron de la partida. Así que varios, 40 decíamos, hasta Gesón Ruiz
en el puesto 40 son los que al menos han salido a pista. Mirá la, el motor Fore, la tapa al desnudo, tapa de aluminio, sí, bomba de aceite de 7 cuerpos. Sí, ahí está lo que era el auto de Nico Biondo, sí, que han trabajado hoy mucho para esta carrera. Y bueno, la carrera que está neutralizada, tendremos 10 vueltas, sí, para lo que queda de la monomarca FIA cuando estamos transitando ya la hora 15:23 en todo el país y nosotros estamos en Velo Sport. Ya la carrera que viene dominando Marchesín va a quedar poco más de 9 vueltas porque cuando ingresen a la principal, mirá, ahí está el auto de Tromini que nos marcábamos hoy, ¿no? De lo que golpe ha sido con Elizalde en la entrada a la recta también. Tremendo, sí. Y los que han quedado fuera de combate en esta tercera fecha del año, recordemos que tienen continuidad en la temporada 2021 la monomarca Fiat, que siempre sorprende con el parque automotor. Siempre supera las 45 o 46 máquinas, ha llegado también a más de 50, como en esta oportunidad. Había muchas ganas de correr y muchos pilotos que vienen del interior, ¿sí?, que vienen de otras federaciones. De allí el carácter de invitados, ¿sí?, porque tiene que ver con las licencias de cada una de las federaciones que representan. Martín Marchesín y el Tommy Marchesín, el binomio que lleva adelante el auto número 114. Matías Martínez segundo, tercero Emiliano Puerto, cuarto Gastón Moravito, más atrás Agustín Mastropaolo. Se van a apagar, creo, las luces de la camioneta insignia. Decíamos Giglio Porta séptimo, Perkins octavo, Durso, Padrós, Islas, Meilandi, Fiore, Bueno, Cabezón, Ordóñez, Malque, Ferrari, Viscusi y Lavinia, los 20 primeros, cuando ahí vemos a marcha lenta el auto número 106, que obviamente marcha lenta porque así viene circulando. Hablamos del auto de Federico Almandós que marcha en el puesto 22. Se va a reanudar, apaga la luz, ahora sí, ahora sí los primeros están a la recta opuesta, ahí está Hack. Ahí lo va haciendo Jorge Federico Iseta, Guille Hack, el piloto de La Plata, se va a guardar, comienzan a juntarse, sale rápidamente la camioneta, podrán con Marchesín, que ha sido el hombre a correr de toda la jornada. Cuando vamos a entrar en la vuelta número 7, trabaja el presidente, sí, que dicen, llegaron las oficiales. Ahora sí, señoras y señores, se reanuda la monomarca Fiat, donde Marchesín y la máquina de Matías Martínez atrás, Emiliano Puerto, están haciendo el gasto, la bandera verde que vuela de un lado al otro. Ahí está, entonces, el banderillero, el oficial deportivo. Tenemos ya lo que va a ser la vuelta número 7. Uy, cuando se tocaron en pleno ingreso a la chicana, señoras y señores. Marchesín perdió la posición. Se fue al pasto. Se fue al pasto Marchesín. Cambió todo. Cambió todo. Parecía todo celeste como el cielo que tenemos. Y Marchesín al ingreso de la chicana se pasó. Y ni lerdo ni perezoso, aprovechó Matías Martínez. Así es, ahora el nuevo líder, fíjate, después de lo que había sido una serie complicada para él, ahora Emiliano Puerto tiene la responsabilidad de ir a buscar la victoria desde la segunda colocación, después de haber tenido una serie muy rápida. Quedó dentro de los 10, Tommy Marchesín, está Martínez, está ahora Mastropaolo, venía Perkins, viene colgado, lo trae ahí nomás, el petizo, a Juan Pablo Islas, que salta el 128 y detrás ya está el amarillo auto de Mati, de Damián Cabezón, que lo acaba de superar a Nahuel Meilán. La carrera en el sub y baja de lo que va a ser el giro número 8 para esta final de la monomarca Fiat. Gana Matías Martínez, el platense segundo, Emiliano Puerto tercera colocación, le corresponde a Gastón Moravito, el número 7, luego lo viene haciendo la máquina número 9 de Agustín Mastropaolo. Y se fue el 140. Se fue Marcos Daniel Unchalo, que estaba debutando. Dibujos raros, volverá a la pista. Vaya a saber uno. Estaba en el puesto 34. Ahora, obviamente, caerá algunos lugares más en el clasificador final cuando vemos al Tommy Marchesín doblando ya en la zona de la cabecera del curvón sur para ingresar Viscusi, a la principal. También Viscusi viene recuperándose después de la serie complicada que tiene. Y fíjate lo de Marchesín. Ya ha dado cuenta de dos autos más cuando pasen por aquí y cumplan vuelta número 8. Te cuento que ya está
en la novena colocación, a 5 segundos de Matías Martínez, que es justamente el líder de la competencia. El segundo se llama, ahí está, Emiliano Puerto. Cuando pasaron por aquí la diferencia era de 69 centésimas. Tercero Moravito, cuarto Mastro Paolo, quinto Luca Fronti, sexto Siglio Porta, séptimo Perkins, octavo Durso, noveno Marchesín, puesto 10 para Padrós. Los 10 primeros, mirá lo que viene haciendo Islas, doblando tremendo por afuera en la superación. Tremendo, tremendo, Juan Pablo Isla con el 128, el auto número 131 del de Necochea. Aquí está peleándolo cuando aquí aparecía el 144. Doblan tres. Le corresponde a Juan José Martinelli, viene por el centro de la pista y ahí tienen que levantar peleando con Godas. La lucha está en todos lados, señoras y señores, y lo vemos a través de Velo Sport. Viene la clasificación enredada, pero claro, si el comentarista no puede decir que está tranquilo, porque cambia, todo cambia en forma continua en este lote, donde aquí están los que están en la parte de la vanguardia. Aquí está Viscusi, aparece la máquina de Godas, este es el 19 de Cristian Giori, que había peleado y mucho. Aparece Porta, el auto negro de Porta y Siglio, adelante. Se mantiene como viene Marchesín, pone la sirena en el techo, viene como los bomberos el Dunita Celeste. Y otro que se viene desde el fondo es el Nicolás Lavinia, que ya está ubicado en el puesto 16 después de lo que había sido una complicación en la serie. Debió largar desde las últimas filas, ya marcha 16º. Y atención con Meilán, Nahuel Meilán visitaba la tierra, pero puede volver a finalmente a la cinta fáltica. Ya está Cabezón, lo superó a Juan Pablo Isla detrás de él. Cuando nos venimos a la punta, venimos a la punta, Martínez lo hace también, Emiliano Puerto la segunda colocación, este es Perkin que lo traen apuradísimo, aquí está Cabezón, aparece Isla, lo va haciendo la máquina que le corresponde. Mirá cómo viene Viscusi pasando autos, enredado ahí. Algunos ya con una falta de guardabarro viene. Vienen con todo, algunos vienen con cosas colgando, tremendos golpes han tenido en la primera parte de la carrera, pero aprovecha para dibujar en la punta de la competencia. Matías Martínez, segundo Emiliano Puerto, tercero Gastón Moravito. Fíjate lo que lucha, cómo le pegaron a Gastón, cómo le pegaron a Enrique Perkin. ¿Y quién pasó? Clean caja para Marchesín. Y atención, mirá vos, claro, con un roce cuando se queda, lamentablemente. Silva. Matías Ezequiel Silva y Perky con un roce, claro, del bombazo que le pegaron atrás. Aprovechó Cabezón para pasar adelante. Pasó 3 autos más. Detrás de Perkin está Agustín Godas, el de Dolores, el auto número 12. Perkin herido. No, esperemos que no le corte del todo el neumático, que lo deje llegar el 128 batallador, el de Alberdi. Pero claro, perdió terreno Alejandro. Comenzamos a desandar la segunda mitad de la competencia. Ahí estamos ya en lo que es justamente esta segunda mitad. Nuevamente vemos la imagen del humo que sale cuando dobla hacia la izquierda. Claro. Cuando se apoya la carrocería en ese sector, obviamente es donde aparece el inconveniente del roce. Se queda Godas. Se queda Godas finalmente después de las complicaciones. ¿Qué en pasó, Choris? Ya lo trae corto a Trombini. Aquí aparece el auto que le corresponde a Giglio Porta, los roqueperenses que están corriendo en binomio. Y la lucha intensa entre el auto número 12 de Godas, que va y viene, se recupera peleando con Adrián. Ahí bueno, está. ¡Uy, los dos! Mirá vos. Cuando partí, entonces, una lástima. Se vienen dando durísimo, no se perdonan. Vuelta número 10. Este es Isla, que viene peleando con el número 100, con el auto de Lavinia. Auto número 135. Y atención, porque la carrera continúa. Gana Matías Martínez, segundo. Puerto, tercero. Es Moravito. Se viene, atención, no le va a dar. Está solo, tirando solo Marchesín. Tira solo, a ver si los puede cazar. Estamos a 6 vueltas de la final. Así es, tira absolutamente solo. Y cuando tenemos que decir que viene haciendo tiempos rapidísimos. Segundo Emiliano Porto, tercero Gastón Moravito, que por el momento no se puede acercar. La diferencia es de 1.91, 2.13 con respecto a Moravito, 3.35 con respecto a Agustín Mastropaolo en la cuarta colocación. El quinto, el binomio Giglio Porta, sexto. Está nuevamente ya Marchesín ascendiendo 3 lugares con respecto a la vuelta anterior. Desandamos, como decíamos, la segunda mitad de competencia. Séptimo Durso, octavo, ¿sabe quién está octavo? Damián Cabezón, desde el puesto 39, ya está dentro de los 10. Noveno Enrique Perkin, puesto 10 para Juan Pablo Islas. Gran trabajo del piloto de Necochea.
Y bien, entonces, entremezclado dentro de los 10, los autos que ya presentan el desgaste lógico de la carrera, va Viscusi. Veremos hasta dónde puede llegar, porque también había largado retrasado. Aquí está el auto número 41 de Julián, el de La Plata, que busca a Di Fiore, el de Lobería, que representa también a Mar del Plata, pero por ahora va ganando la carrera Matías Martínez. Entramos ya en el giro número 10 de competencia. Gana por el momento el auto número 4, mientras se va defendiendo de la Viña Enrique Gastón Perkins, el de Bautista Alberdi. Por ahora el amortiguador aguanta y hay un auto que se va rompiendo cuando el auto número 108 de Maximiliano Durso viene con alguna anomalía a la parte, viene chilacha, sale el frontal. Se le viene escapando el guardabarro delantero izquierdo al auto de Maxi Durso, al Fiat 128 que tiene por delante ahora en este momento como próxima objetivo el auto de Marchesín, y lo propio también con Damián Cabezón, que ya ha dado cuenta de él, lo ha superado como por autoridad. Y mirá Marchesín peleando ahora también, tratando de ir a buscar una nueva colocación, va por la posición en este momento de Mastropaolo. Mientras Giglio intenta, pero no lo va a poder aguantar, no lo va a poder aguantar mucho más a Marchesín. Vamos a repasar la clasificación cuando van a entrar 5 vueltas para que se termine. Así es, Matías Martínez, Emiliano Puerto, se va a Fronti. Se va Lucas, Luquitas a la zona de boxes. Matías Martínez, Emiliano Puerto en la segunda colocación. Gastón Moravito tercero, Giglio Porta en la cuarta colocación. Mastropaolo quinto. Ya cambió. Sexto, ya cambió justamente. Lo decíamos, venía con ganas de dar cuenta y dio cuenta finalmente entonces de Giglio, Marchesín, que ya es el nuevo cuarto. Y fíjate, Damián Cabezón viene volando, que viene en la séptima colocación y ya viene alcanzando al tándem que viene delante suyo. Así es. Octavo Durso, noveno Perkins, puesto 10 para Nicolás Lavinia, otro que también largó desde el fondo. 11 Islas, 12 Bueno, 13 Padrós, 14 Godas, 15 Jori, 16 Di Fiore, 17 Viscusi, 18 Meilán, 19 Fronti a boxes, queda en ese puesto Martinelli, 20 Ferrari, 21 Malke, 22 Iseta, 23 La Forcada, 24 Ordóñez, 25 Trombini, 26 Guillermo Hack, 27 Pérez, 28 Belu, 29 Schiavi, puesto 30 para Mariano García. La carrera tiene ya 11 vueltas a 5 del final. Marchesín es la figura que emerge ahora porque lo quiere ejecutar Agustín Mastropaolo. Le cambia el auto de izquierda a derecha, le quiere hacer la tijera que inmortalizar a Héctor Didigans, pero por ahora no sale. Está terminándose. Atrás aparece Giglio Porta con el rendidor 128 totalmente negro. Combativo, competitivo está dentro de los 5, pero se le viene un enjundioso, un aguerrido. Damián Cabezón, el de Roque Pérez, con el número 5, el de auto totalmente amarillo, que allí en el fondo de pantalla va apareciendo el 108 de Durso. Posteriormente, ahora, puede Marchesín o no, se van rozando los autos, se juntan los 4, va a salir a la par por afuera en pleno curvón, cuando aquí venían peleando la máquina número 61, Raúl Ordóñez y Marchesín. Marche, otra posición o no, pelea con la máquina de Porta, aparece otra vez el piloto de Roque Pérez, va, ojo con Cabezón, ojo con Damián, que le puede hacer una gran maniobra, atención, se le va a meter por adentro, va a estirar el frenaje y gana una posición más. Cabezón ahí nomás, al roce, al límite, señoras y señores, están peleando y esto no termina acá. Va ahora Marchesín, pelea con la máquina número 9 de Agustín Mastropaolo, se junta con Damián Cabezón y Giglio Porta en ese cuarteto temible. Lo acaba de superar ahora Tommy Marchesín a Agustín Mastropaolo, acaba de ganar una nueva colocación, Martínez adelante, Puerto segundo, tercero Moravito, cuarto ahora es el Tommy Marchesín, que ya lo deja quinto a Mastropaolo, y atención que el nuevo quinto me parece que ya es Damián Cabezón, acaba de dar cuenta en una gran remontada. ¡Opa! De Agustín Mastropaolo, que visita un poquitito la tierra y se le quiere meter Porta. Qué bien que están dando ese 128. Uy, hay un auto que viene con un exceso de fumaza en la tercera parte del pelotón. Se cumplen ya 13 vueltas
gana con autoridad, lo va haciendo Matías Martínez, el de La Plata, que cumple en este preciso momento las tres para el final. Así es, estamos ya en vuelta número 13, a tres del final. Cabezón quiere más, ¿eh? Fíjate a quién va a ir a superar, al que era el líder indiscutido de la competencia, bandera amarilla en la zona de la curva de 90, atención con esta alternativa, hay un auto atravesado en la zona de la curva de 90, tienen que pasar todos a marcha lenta y me parece que va a ser neutralización. No han podido sacar ese auto de ahí. Atención, hay auto de seguridad cuando Viscusi está complicado. Julián Viscusi sacó el auto rápidamente a la parte externa. Tercer auto de seguridad, Alejandro, y nos va a quedar casi un sprint, un embalaje final, diríamos, en el ciclismo, cuando lamentablemente ya había un auto muy cerca de lo que es la cinta asfáltica de este Roberto Mouras de La Plata. Pasa recién el puntero. Martínez se debe acordar de Todos los Santos cuando tenía la carrera casi, casi sellándola. Así es, ¿eh? Una nueva neutralización, comienza otra carrera. Un stint cortito es lo que nos va a quedar para lo que va a ser la definición de la competencia. Adelante, sigue Matías Martínez, que parece infranqueable hasta el momento, que aguantó todo lo que le tiraron. Hay que ver qué es lo que puede ocurrir con Morabito, ahora que no hay diferencias en carrera, a ver qué es lo que puede ocurrir con Marchesín y ese avance con Matías Cabezón, que viene el de Roque Pérez teniendo una carrera brillante después de haber partido desde el puesto número 39. Competencia neutralizada, vuelta 13 cumplida. Cuando pasen por aquí por la zona de la línea de sentencia serán 14 las que se estén cumpliendo. Si no sacan ese auto rápidamente, podremos llegar a tener solamente una de velocidad, lo que nos hace decir que esta final tiene final abierto y pronóstico reservado. Cuando se preparan los autos de la clase A del Procar, están trabajando y mucho. Recordemos que después se vendrá el Procar 2000 cuando hay lucha de campeonato. Veíamos el auto de Lucho Treviani. Están trabajando también en el auto de Fernando Rojas y la panorámica que nos deja meternos por instantes nada más en lo que es. Ahí está, mirá. Se trabaja en toda la parte, prolijo. En lo que se va a venir en instantes nada más, Alejandro, y a través de Velosport ya está todo listo porque esta carrera le va a quedar muy poquito. Vamos a repasar las últimas novedades y cuando vemos allí el auto de Diego Di Fiore, el de Lobería y Mar del Plata, auto número 3, gana el 4 de Matías Martínez de La Plata, segundo el 120. Que representa también a La Plata, que lo conduce Emiliano Puerto, el hombre de la trompa negra y el auto celeste. Allí nomás, sí, va apareciendo también Agustín Mastropaolo. Aquí está haciéndolo la máquina número 7 de Gastón Morabito. Lo hace Damián Cabezón. Pasa allí, lo pasa a Porta. Lo hace Mastropaolo. Sí, y en un. Ahí está Perkins. Hay algunos que están perdiendo mucho tiempo. Y algunos aprovechan a abrir la puerta por la temperatura que hay dentro de los habitáculos. Y le pedimos el SOS a la gente de tiempos. Tranquilo, estamos tranquilo. Estamos absolutamente desconectados de lo que tiene que ver con el clasificador. Sí lo puede ver en pantalla, ¿sí? Porque el sistema está tomado de otra manera a través de la máquina que se los puede mostrar en pantalla, pero no lo podemos ver nosotros. Nos manejamos con la de la parte inferior, que usted está ya tomando Lucas Amaldós. El 107 es Lucas Amaldós. Sí, cuando dice Lucas, ahí está. Sí, Lucas Fronti ya está fuera de carrera. Ahí están los abandonados. Sí, el auto número 99 de Ramiro Castillo. Sí, también abandonado. De una carrera durísima. Mientras el debutante, hablamos de Daniel Unchalo, sigue con su 147. Ya viene, ¿eh? Se va a sumar al fondo de la fila. Despistado, sí, en un par de oportunidades, así todo. También Silva, se viene sumando a los últimos lugares del clasificador para tratar de tomar contacto con este pelotón. Ahí lo veíamos también al hombre de autolíder, a Gustavo Schipisa. Este es Walter Schiavi, 130, ¿sí? Con la trompa, se permite una trompa, es casi original, pero son de fibra. Exacto, ¿sí? Tiene que mantener la forma original. La forma original, ahí está. Y ahí está. Y puede ser desmontable. Claro, más fácil, se ganan en kilos, si se sigue trabajando, sí, en los vehículos. Observen todo lo que tienen que hacer en los canalizadores.
hay autos que han sido muy golpeados. Hablamos de la primera final de la clase B de tanto de Procar y el Procará. Se viene una definición de campeonato. Aquí no hay definición de campeonato, Alejandro, porque estamos en la tercera fecha de lo que es la monomarca Fiat. Nos va a quedar una vuelta. Una vuelta nos va a quedar, Claro, prácticamente nada, Todavía tiene las luces, ya las acaba de apagar. Acaba de apagar las balizas la camioneta insignia. Y nosotros nos preparamos para vivir lo que va a ser la definición. A todo nada, el sprint final de una vuelta rápida para la monomarca FIA y definir quién va a ser el ganador. ¿Quedará en manos de Matías Martínez? ¿Quedará en manos de Gastón Moravito? Fíjate cómo hay un auto que se le viene abriendo la puerta del lado derecho con un golpe tremendo. Ahí lo veíamos al auto Dizeta, el de Gustavo Belliu, el piloto de... Ahí está Gustavo Chipiza. Papá de Mariano Diego García. Ahí está el de Viscusi, que finalmente quedó fuera de carrera. Exactamente. Miraba Maxi Luque, dice, dale, que van a reanudar. Y ahora sí, atento a lo que va a quedar, lo poco que le queda a la monomarca FIA. Lo vimos a través de Velo Sport. Está Matías Martínez, el de La Plata. Último giro para la categoría de mayor parque automotor. Aquí está, ya terminándose la carrera. Va Matías Martínez al tendido rápido, al sector de la chica. Gana a rebajar, se le vino Cabezón, se le viene Gastón Moravito, está cuarto el Tommy Marchesín, se escapa Martínez, echa el resto, aparece la máquina de Puerto, lo va haciendo Parking y Isla, atrás colgado el petizo de Necochea, pelea con Nahuel Mailán, algunos vienen hecho hilacha, así se corre la monomarca FIA, señoras y señores, la carrera se está terminando, este es Di Fiore, aparece Nahuel Mailán, se le van metiendo a Gabriel Padrós, y aquí doblan los cuatro, Alejandro, y también aprovecha Juan José Martinelli, el piloto de la Barria, debutando en la categoría en un quinteto que promete ser apasionante hasta el final, cuando se cruza el auto de Cabezón, pero se viene Marchesín, que lo está aguantando como puede, no quiere perder más posiciones la máquina, y se desparramaron, ahí está la bandera amarilla rápidamente para sacar, y salen, y continúan en la carrera, y Martínez va de rumbo a la victoria. ¿Y quién es el nuevo escolta? Mirá vos lo que ocurre con Nahuel Mailán, que le pega a ese neumático de contención que se había volado en una de las competencias anteriores. Ahí está Martínez primero. Segundo, Damián Cabezón. Tremenda carrera del piloto de Roque Pérez. Largó la posición número 39, Damián Cabezón. Aquí está Matías Martínez, que estaba entonces largando en el octavo lugar de la grilla, y del octavo salta al uno en este 8 de diciembre, en este martes. Va a ganar, va a ser victoria para el piloto que representa La Plata. La cuadriculada caerá ante el 4 en el día 8. Aquí está, números redonditos para él. Va a ganar Matías Martínez. ¡Triunfo! Ganó Matías Martínez en una accidentada final de la monomarca Fiat. Los sobrevivientes de este tercer capítulo siguen arribando, pero a Martínez nadie le quita el premio mayor. Ha ganado La Plata. Ganó Matías Martínez al cabo de 16 vueltas. Se llevó finalmente la revancha después de lo que fue una serie complicada. Segundo, chapó, señores. Largó en el puesto 39, Damián Cabezón, y es el escolta. Me hace acordar al Pitu Évolo en Buenos Aires, que largó en la misma posición. Sí, señor, y llegó segundo a nada del líder, que fue el Cerretti, Renzo Cerretti, en una definición apretadísima. Tercero, Tomás Marchesín. Cuarto, Emiliano Puerto. Quinto, Nicolás Laviña, de gran trabajo con el auto de Carlitos Álvarez, que le atiende el equipo de Cristian Corsi. Gran trabajo de Nico Laviña para ser quinto después de haber partido desde el fondo. Sexto fue finalmente Gastón Moravito. Un toquecito en el final de la carrera lo retrasó cuando lo superaba Marchesín. Séptimo, Giglio Porta. Octavo, Agustín Mastropaolo. Laviña largó 46. Sí, señor, por eso digo, gran carrera de los que llegaron entre los primeros. Noveno, Perkins. Puesto 10 para Cristian Jori. 11, Diego Di Fiore. 12, Agustín Godas. Puesto 13 para Padrós. 14, Juan José Martinelli. 15, Juan Pablo Islas. 16, Kevin Laforcada. 17, Cristian Pérez. 18, Leo Ferrari. Puesto 19 para Franco Trombini. 20, Gabriel Malque. 21, el Colo Izeta. 22, Nahuel Mailán.
23 Raúl Ordóñez, 24 Gustavo Belu, 25 Gustavo Chipiza, 26 Matías Silva, 27 Mariano García, 28 Marcos Unchalo, hasta allí también los que tienen el total de vueltas, al igual que Danilo D'Angelo, Maximiliano Durso en el puesto 30, Lucas Amandós en el puesto 31, 32 Adrián Bueno, 33 Walter Schiavi. Y ya después con vueltas menos quedaron Julián Viscusi con 13, el Chori Guillermo Ja con 12, Diego Orellano también con 12 en el puesto 36, 37 Luca Fronti, 38 Federico Almandós, 39 Jesuán Ruiz, 40 Ramiro Castillo, 41 Valentino del Barrio, 42 Claudio Di Palma, 43 Francisco Rodríguez, 44 Cristian Elizalde, 45 Marcelo Ochoa, 46 Maxi Garay con una sola vuelta, 47 Facundo Espil, 48 ya de ahí para atrás Payela, Muñoz, Sanirato, Persinotto y Saganía no fueron de la partida. Tremendo lo que ha dejado la monomarca Fiat. Victoria para Matías Martínez. Ya está por arribar al sitio de privilegio. Allí los aguardará Cristian Nianco. De lo que ha dejado justamente esta competencia, llega Damián Cabezón. Ahí lo está haciendo Emiliano Puerto. Va Puerto a la técnica. El resto también de los pilotos va a ser lo propio. Aparecía el auto de Moravito, auto número 7, ¿sí? Que allí están esperando para el recinto técnico. Ahí aparece el auto negro de Giglio Porta, este es Perkins, ¿sí? Que se van rumbo al sector de boxes. Lo van haciendo también la unidad de Lucas. Ahí está Martínez, atrás el Colo Federico Iseta, reza las flores. Alegría para Matías Martínez, que todavía no puede ingresar al cajón número 1, ¿sí? Porque está tapado por el auto de Moravito. Silva, que se va con su 147 a boxes. Y aquí se ha terminado. Sí, Alejandro, antes querías acotar algo con respecto a lo que dejó esta monomarca FIA cuando ya se viene la segunda final del Pro Car 2000. Así es. Simplemente gran carrera la que nos dejó la monomarca FIA, con un trabajo soberbio de Matías Martínez para llevarse la victoria, aprovechando el único error del Tommy Marchesín en el momento que se pasó de largo en la zona de la chicana, y a partir de allí entonces resignó la primera colocación. A partir de allí aguantó absolutamente todos los ataques de Maestro Paolo y de todos los que venían detrás, del propio Moravito en una parte de la competencia, y a partir de allí construyó entonces esta victoria. Tremendo y soberbio lo de Damián Cabezón, del puesto 39 al puesto número 2, y también lo de Nico Lavinia, como decíamos, con el auto de Carlitos Álvarez atendido por Cristian Corsi, llegando en la quinta colocación. Trabajos para destacar de los que llegaron dentro de los 10 primeros. Aguardamos por la llegada de los primeros allí a la zona del podio. Se prepara Cristian Nianco para recibirlos allí. Mientras tanto, nos preparamos para vivir lo que va a ser la segunda final y la definición de campeonato para el Procar 2000. Ya está todo dicho, aquí se espera, está en soledad el sector del podio, ya tienen que arribar, lo van llevando a Matías Martínez, faltan tanto Damián Cabezón, ¿sí? El trabajo de lo que espera Cristian Nianco, ya están llegando algunos de los pilotos, le están haciendo señas, mientras de fondo estamos escuchando ya los motores del Procar 2000, que en un ratito le daremos el ordenamiento de partida de la final. Si busca que te busca, pero no se encuentra todavía, lo que va a ser la final del Procar 2000 en La Plata, en esta última del año, donde hay lucha de campeonato. ¿José Luis? Sí, dale. Te escucho, Cristian. A ver, Cristian Nianco. Muy bien, chicos, estamos en el sector del podio de esta gran final de la monomarca Fiat. Bueno, y en esta carrera, segundo terminó Damián Cabezón, felicitaciones, un gran podio en este martes distinto, martes feriado, pero te vas para tu casa con podio. Sí, bueno, buenas tardes para todos, contento por el podio, nos tocó largar 39 y bueno, tuvimos que remarla bastante, el auto iba muy bien hoy en la serie, cometí un error, lo pagué caro, quedé afuera y bueno, puse todo ahora para ir para adelante. Bueno, ¿se cierra una buena carrera? Sí, por suerte sí. Obviamente que a uno siempre le gusta ganar, pero bueno, dadas las consecuencias que tuvimos que largar desde el fondo, llegar segundo, la verdad que costó y mucho. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba el segundo, vamos con el ganador. Ahí se acerca. Agotado, con mucho calor, me imagino, ¿no? Felicitaciones por
esta gran victoria en este cierre del día martes. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias, gracias para todos. La verdad que muy, muy cansadora. La final se sabía, se esperaba. Lamentablemente no pudimos hacer un buen papel en la serie, que íbamos a ir a buscarla y no me equivoqué en el set de neumáticos que coloqué para tratar de guardar lo mejor para la final y me equivoqué, perjudiqué al equipo, perjudiqué al auto y bueno, largué tranquilo la final sabiendo que podía ser, ¿no? Más allá de que largaba muy lejos, yo tenía fe en el equipo y en el auto que se podía dar y la verdad que se dio una victoria muy, muy esperada, mucho trabajo, un sacrificio. Uf, un sacrificio hace 3 años que estamos trabajando y se nos dio. Emocionado y todo, felicitaciones por la gran victoria que lograste en esta fecha de la monomarca. Sí, la verdad que sí. Se lo dedico a todos los chicos, a todo el equipo, al Turco Jori, a Emanuel Carabozo, a Nicolás López Barrio, a JB Motos, agencia multimarca, Agroarana, Gringo Viejo, Barista, FS, Pándula Herramientas, DGM, Infraduc, Taller Albatros. La verdad que esto es gran parte de ellos. Gracias y disfrútalo. Gracias. Saludos a mi familia. Chau, Vicky, te amo. Chau, Romy, te amo. Ahí pasaba el ganador de la monomarca Fiat 1.